My church is about public education, how we defend public education in Puerto Rico, and that is a first priority that we should take part as a country. And right now, there's a lot of teachers here, a lot of students defending education, retirement system, our country, the future of our country against the 1% that want to take it all to their profits in illegal debt that we have been facing through many years. Las mujeres están siendo víctimas del machismo, están siendo víctimas también de criar sus hijos solos, a falta de educación, falta de protocolos de salud, falta de protocolos de literalmente trabajo. Son niños que no tienen escuela. Han cerrado más de 800 escuelas en los últimos 4 años porque no quieren administrar todo lo que sea lejos para el gobierno. Cuando estamos hablando de un punto en el mapa, Puerto Rico, el pauperismo equivale también a la distancia. ¿Cómo tratan a estas personas que viven lejos versus cómo se concentra toda la riqueza y toda la organización en San Juan, la capital? Pero la capital es solamente un municipio entre 78 municipios en Puerto Rico. Me encantaría poder hacer estos estudios nuevos para poder dar a demostrar que en Puerto Rico existe el pauperismo, porque literalmente ya la pobreza está en un nivel de que estamos hablando de niños. Estamos hablando de un 80% de niños en las casas educados por sus padres, cuando sus padres necesitan educación primero que sus hijos. Esa gente que dice que no existe la pobreza es el problema, literalmente, porque esta gente lo que demuestra es o ignorancia o vivir de privilegios. Y eso, las dos cosas son igualmente de preocupantes, porque estamos hablando de que en cualquier país tú puedes encontrar la desigualdad y la pobreza, pero ¿cómo la resuelven sin la educación? Y eso es lo que se supone que esté promoviendo Puerto Rico, la educación, y es lo menos que tenemos. Como dije, cierran universidades, cierran escuelas, deserción escolar, la juventud vive bajo pobreza, ni siquiera puede costear los pagos de estudios. ¿Cómo vamos a salir adelante? Estoy aquí para protestar en contra del proyecto 1003, que tiene unas repercusiones sobre nuestra educación pública universitaria. Ni para buitres ni corruptos, la UPR es nuestra y punto. Por varios años se ha utilizado la UPR como un tipo de alcancía en el que tiene mucho dinero y se le recorta dinero y recursos, poniendo en peligro nuestra educación universitaria pública y el acceso a ella, la calidad de ella, todo para ahorrar dinero, para pagar a una deuda nacional que es ilegal, es inconstitucional y de manera injusta, pues somos nosotros pagando por una deuda que no es nuestra. Y por eso aquí estamos defendiéndola. Public education builds the future of our island, builds the future of the next professionals, the whole country. It depends on a good public education to move forward and to make progress here. So it is a contradiction that we want to, they want us to pay for a crisis that is not our crisis. We are here fighting for our future, fighting for our kids, fighting for our schools, and we are convinced that we are going to win this fight. Pues como conocemos, al menos aquí en la UPR, la gran mayoría de la población estudiantil son jóvenes entre 18 a 25 años, por ejemplo. O sea, esta lucha para nosotros significa tanto nuestro futuro, desarrollo profesional, oportunidades de trabajo, el acceso a la educación para nosotros, para generaciones pasadas y futuras que quieran continuar estudiando. Y por ende, cuando se trata de educación, se trata del futuro de todo un país. Así que los jóvenes ahora mismo, aunque estamos viendo un efecto migratorio de que los jóvenes se están yendo y nuestra población está envejeciendo, nosotros estamos aquí activos para seguir llamando tanto a los jóvenes y a cualquier persona que se quiera unir en defensa de nuestra educación y nuestro país. We are building power from the bottom and we're going to make it. So thank you for being here and we're going to continue fighting.